Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Zambón, soy profesor de educación física y trabajo en el Ministerio de Deportes de la provincia de Neuquén. La idea de hoy es poder mostrarte una rutina de entrenamiento para que puedas realizar en tu casa. Sabemos que estando en casa, por ahí se presta mucho para llevar una vida muy sedentaria, muy quietos, sin tanto movimiento, y debemos entender de que tanto tiempo encerrados en casa, tanto tiempo sentados frente a un televisor, una computadora o un celular, quizás no es lo recomendable para tener un cuerpo sano, un cuerpo fuerte y estar lo más inmune posible a cualquier virus que pueda ingresar a casa, ¿sí? Entonces, mientras estemos activos, mientras estemos fuertes, bajamos las probabilidades, ¿sí? Para eso debemos entrenar, debemos realizar alguna actividad física, aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestro ritmo sanguíneo, oxigenarnos bien y así poder estar activos y fuertes todo el día, ¿sí? Lo que te voy a mostrar es para que lo puedas realizar en el living de tu casa, en el patio o en mi caso en la terraza del edificio donde vivo, ¿sí? No necesito muchas cosas, vamos a utilizar una silla, cualquier silla firme que tengas en tu casa, en este caso unos potes de shampoo y crema de enjuague que les puse agua, podemos utilizarlo con arena para tener un poquito más de peso o bien algunas botellas de agua o jugo, cualquiera que tengas en tu casa. Y una colchoneta. Si no tenés colchoneta, alguna frazada, alguna toalla, para que te puedas acostar y cuidar un poquito más la espalda. Cualquier actividad física que llevemos a cabo, debemos entender que tiene tres partes y hay que respetarla. Un inicio, una parte principal y un final, ¿sí? En el inicio es donde vamos a activar, donde vamos a entrar en calor las articulaciones y los músculos del cuerpo. La parte principal, donde quizá vamos a hacer un poquito más de fuerza y donde se va a centrar nuestro trabajo. Y el final, que es una elongación, relajarnos bien y poder recuperarnos de la sesión del día. En esta cuarentena tenemos que intentar organizarnos en el día que tenemos en casa y dedicar media hora, 45 minutos, una hora durante el día para poder realizar una actividad física. Siempre y cuando sea guiada, como te digo, respetando una entrada en calor, una parte principal y un final. Lo puedo realizar a la mañana o quizás en un buen horario a la tarde también, al atardecer, ¿sí? De todos los ejercicios que yo te voy a ir mostrando, yo te los voy a mostrar, vos vas a apretar pausa y vas a realizar 15 repeticiones de cada ejercicio, ya sea de movilidad articular como los ejercicios de la parte principal, ¿sí? Nuestra rutina va a estar dividida en estos tres bloques, entonces te pido que prestes atención y que respetemos esos tres bloques. ¿Estamos? Vamos a iniciar con movilidad articular, primero que nada iniciando desde el tren inferior hasta llegar arriba a la cabeza, ¿sí? ¿Cómo iniciamos con movilidad articular? Ahí en el lugar, flexión, extensión de tobillo, giro un lado al otro. Dijimos que lo vamos a hacer durante 15 repeticiones cada ejercicio, yo te voy a ir mostrando, ¿sí? Flexión, extensión del otro tobillo, giro a un lado, giro al otro, ¿sí? Luego vamos a ir con flexión y extensión de rodilla, ¿sí? Con una, luego con la otra. Vamos a pasar ya un poquito más a los músculos flexores de la cadera, ¿sí? Buscando un poquito de movilidad ahí, activando toda esa zona, balanceo hacia adelante, hacia atrás, luego con la otra pierna. Ahora vamos a abrir y cerrar, mantengo el equilibrio, ¿sí? Si no tengo mucho equilibrio, por eso tengo la silla, me puedo ayudar, ¿sí? Pies ancho de hombros, voy a rotar suavemente el tronco a un lado, al otro, buscando mucha movilidad en la zona del cuadrado lumbar y en la zona abdominal también, ¿sí? Vamos a ir con los brazos, abro y cierro, recordá 15 veces, extendido, 15 repeticiones. Si no hago repeticiones, puedo hacerlo por segundos, 15 segundos de trabajo, hacia adelante, hacia atrás también, subo y bajo los hombros, ¿sí? Y termino arriba en la cabeza, girando suave un lado al otro, ¿sí? Yo ahí te fui mostrando, todos esos que hicimos los debemos hacer durante 15 segundos o 15 repeticiones, ¿sí? Y la última parte de este inicio, de esta entrada en calor, vamos a realizar lo mismo, pero con desplazamiento, moviéndonos en el espacio que tengamos, realizamos lo mismo. Te voy a mostrar y vos lo vas a repetir cada uno varias veces, ¿sí? Flexión, extensión, ¿sí? Y de un lado al otro,
¿sí? La flexión de rodillas, ¿sí? Luego voy a ir con la rotación de tronco, de un lado al otro, ¿sí? Y luego el tren superior, todos los que hagan mostrado de tren superior, ¿sí? Todas las variantes las realizo, una vez que terminé con todas, ya levanté temperatura corporal, que eso es lo importante, me hidrato y me preparo para la parte principal. Ante la parte principal vamos a elongar, estirar un poquito los músculos, no más de 5 o 6 segundos por grupo muscular. ¿Cuáles son los grupos musculares? Iniciando de abajo hacia arriba, vamos a ir con los gemelos, rodilla extendida, punta del pie hacia arriba, tiro la punta del pie, el dedo gordo viene hacia arriba, no más de 5 o 6 segundos. ¿Sí? Puedo apoyar el pie arriba de la silla, el talón, ¿sí? Y con el tronco bien extendido voy suave hacia adelante, ¿sí? Estirando bien la zona posterior. Lo realizo con cada pierna. Luego voy a separar las piernas, voy a repetir de nuevo con el tronco recto, voy a ir suave hacia abajo, buscando extender la zona posterior, zona lumbar también. Vamos a separar las piernas, siempre bien paralelo a los pies, dedos gordos hacia adelante, y voy a recargar sobre una pierna, ¿sí? El peso sobre una, estiramos bien aductores, luego a la otra, bien. Vamos a ir con los cuádriceps. Sostengo, rodillas alineadas siempre, y el tronco recto, paso al otro cuádriceps, vamos a extender un poquito todo el tronco, entrelazo los dedos, voy bien arriba, ¿sí? Voy con los brazos, tiro bien los hombros, a un lado, luego al otro, ¿sí? Los bíceps también, con los dedos hacia abajo, tiro bien, antebrazos, tríceps también, me tomo del codo, lo llevo detrás de la cabeza. Bien, estiro un poquito el cuello, relajo un hombro, relajo un brazo. No más de 5 o 6 segundos todos esos grupos musculares. Recordá, vas apretando pausa mientras voy mostrando. Lo haces durante 5 o 6 segundos. Más de 15 repeticiones, hasta 15 repeticiones todo el ejercicio de movilidad articular, ¿sí? Bien, me hidraté y vamos a la parte principal. En la parte principal vamos a prepararnos para realizar ejercicios con, son cuatro ejercicios, uno, ¿sí?, va a ser de tren superior, otro va a ser de zona media, otro va a ser de tren inferior y otro más aeróbico, más de desplazamiento, ¿sí? Entonces voy a encadenar los cuatro ejercicios para completar un bloque de trabajo, ¿sí? De esos tenemos que realizar tres bloques de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, cuántas repeticiones cada ejercicio? Si lo vas a hacer con un reloj, lo vamos a hacer durante 15 segundos, ¿sí? Y antes de pasar al otro, me voy a recuperar 15 segundos también, y así sucesivamente, ¿sí? No tengo reloj, cuento 15 repeticiones, descanso un tiempo prudencial, prácticamente el mismo que trabajé, ¿sí? Que es una relación de uno de trabajo por uno de pausa, es decir, trabajé aproximadamente entre 10 y 15 segundos, recupero lo mismo, ¿sí? Voy teniendo en cuenta eso. Y los encadeno los cuatro. Una vez que termino los cuatro, esa es la primera serie, ¿sí? Debemos realizar tres, dijimos, de los mismos ejercicios. Te voy a mostrar qué hacer en cada uno de esos ejercicios. Si soy una persona, a tener en cuenta, si soy una persona que ya viene entrenando, que ya viene realizando muchas actividades, la relación la vamos a aumentar 2 a 1. ¿Sí? En vez de trabajar 15, voy a trabajar 30 segundos y voy a descansar 5. ¿Sí? Dos de trabajo por uno de pausa, ¿sí? Entonces 30 segundos, 15 de pausa, 30 segundos, 15 de pausa, y así hasta terminar la primera serie. Y recordá que, insisto, repetimos, son tres. ¿Qué voy a hacer? El de tren superior, un pie adelante, el otro atrás, para tener buena base de sustentación y no movernos tanto, ¿sí? Vuelos laterales y vuelos frontales, ¿sí? Cuando voy hacia adelante y hacia los costados, a 90 grados, no acá arriba al cielo, cuidemos bien las articulaciones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? 15 segundos, dijimos. Recuperamos y vamos a pasar al de zona media, ¿sí? El de zona media, se ve ahí, es en la colchoneta. Voy a apoyar los pies acá arriba de la silla, para aquellas personas que no vienen realizando actividad, relajamos las piernas ahí arriba para cuidar bien la espalda, la zona lumbar, ¿sí? Voy a apoyar
los pies hacia arriba, lo importante es que estén a 90 grados, gemelos con respecto al isquiotibial y cuádriceps con respecto al tronco, ¿sí? Y voy a realizar pequeñas contracciones de abdomen, ¿sí? No hace falta meter la cabeza, debemos cuidar las cervicales, pequeña contracción, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Si ya vengo entrenando hace rato, quiero intensificarlo un poquito más este ejercicio, lo mismo pero sin la silla. Mantengo esa posición de 90 grados, contraigo y relajo. ¿Sí? Bien, ahí ya tenemos el segundo ejercicio. Hicimos el de tren superior, zona media, ahora vamos abajo. Pierna. De tren inferior, vamos a realizar sentadillas. ¿Sí? Brazos hacia adelante, espalda recta, los pies ancho de hombros. Vamos a mostrar ahí, puedo estar bien alineado ahí, los pies paralelos. No abiertos hacia afuera, bien paralelos, y me voy a sentar. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegues, ¿sí? Me pongo al costado, lo importante es la espalda recta, hasta donde llegue, ¿sí? Si alguna persona nunca hizo sentadillas o hace mucho que no hace, ponemos la silla, me adelanto, ¿sí? Apoyo la cola y me levanto ahí. Apoyo la cola y me levanto. ¿Estamos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas repeticiones? 15 segundos o 15 repeticiones. ¿Sí? Aquellos que ya vienen entrenando hace rato, ¿qué le podemos agregar? Las mancuernas. ¿Sí? Las sostengo ahí adelante. Esta mancuerna que inventamos con el pote de shampoo. ¿Estamos? Bien. Ya hicimos el de tren superior. El de zona media. Hicimos el de tren inferior. Ahora nos falta el de desplazamiento. ¿Qué vamos a hacer? Mientras nos recuperamos, al mismo tiempo, para aquellos que hace rato que no hacen nada, que hace un montón de tiempo que no se mueven, en esos 3, 4, 5 metros que tengo en casa, me voy a desplazar. ¿Cómo? Rápido hacia adelante y la vuelta caminando de forma lateral. ¿Sí? Ahí te muestro. Voy a caminar rápido hacia adelante y vuelvo con desplazamiento lateral. Rápido hacia adelante. Y vuelvo separando pies y juntándolos. ¿Sí? ¿Cuánto? 15 segundos. Aquellas personas que se animen a intensificar un poquito más ese desplazamiento, lo podemos hacer con un skipping hacia adelante en vez de caminar rápido. Y así sucesivamente hacia el otro lado. ¿Sí? Voy cambiando. ¿Cuánto? 15 segundos. Bien. Terminé el cuarto ejercicio, me recupero, 15 y arranco de nuevo la segunda vuelta y luego la tercera vuelta, ¿sí? Recuerden, ahí tenés dos variantes para aquellos que se animen o que ya venían entrenando un poco a modificar los ejercicios o bien un poco más a incrementar el tiempo de trabajo. ¿Estamos? Ahora te voy a mostrar el segundo bloque. Bien, ya terminamos el primer bloque, después de 2 minutos de macropausa. ¿Sí? Una vez que terminé los 3 bloquecitos, ¿sí? Nos vamos a recuperar durante 2 minutos y nos preparamos para el segundo bloque de trabajo, ¿sí? Con la misma metodología. Uno de tren superior, uno de zona media, uno de tren inferior y uno de desplazamiento. ¿Sí? Vamos a mostrar el de tren superior. ¿Sí? Recordá siempre un pie adelante, el otro atrás, para tener buena base de sustentación, insisto, y no tener que movernos tanto así ni perder el equilibrio, ¿sí? El cuerpo rígido, contraigo abdomen, contraigo zona lumbar, ¿sí? Voy a realizar bíceps, ¿sí? Flexión de codo, giro y voy arriba tratando de unir, ¿sí? Un poquito más atrás, bíceps y vuelvo, bíceps, giro y voy arriba. Entonces trabajamos los bíceps y trabajamos hombros también. ¿Cuánto? 15 segundos, ¿sí? Aquellos que por ahí se animen un poco más, pequeña flexión de rodilla, la espalda recta, ¿sí? Brazos extendidos, pequeña inclinación del tronco hacia adelante, voy a hacer una flexión de codo hacia atrás y un remo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar pectorales, ¿sí? Y músculos dorsales de la espalda. Repito de nuevo, flexión, brazos extendidos, flexión de codo, ¿sí? Que los codos no pasen detrás del tronco, sino que lleguen hasta la misma línea, ¿sí? Tiro y vengo ahí.
¿Estamos? ¿Cuánto? 15 segundos. Pausa, 15 segundos. Vamos a la zona media. Me recuperé. Hiciste pausa y avanzaste a recuperarte. Y vamos al otro ejercicio. Sentados, perdón, los iniciados. Nos sentamos, espalda recta. Voy a entrelazar los dedos y voy a realizar una elevación de rodillas, ¿sí? Y una pequeña inclinación, una pequeña contracción de abdomen que me va a generar una pequeña inclinación para activar bien los abdominales. Va a ser de forma alternada, una rodilla y luego la otra. ¿Sí? Entrelazo los dedos, contraigo y voy a una y luego la otra. ¿Sí? ¿Cuánto? 15 segundos. Muestro de frente por las dudas. ¿Sí? Espalda recta, las rodillas alineadas, no juntitas, alineadas con los hombros. Pequeña contracción de abdomen. ¿Sí? Aquellos que se animen a un poquito más, en vez de hacer ese, vamos a la colchoneta. Y vamos a realizar abdominales con la misma posición que teníamos hoy de 90 grados, pero los brazos atrás. ¿Sí? Respetando siempre las rodillas, que queden alineadas, ¿sí? Y cuando bajo, que no bajen ahí, ¿sí? Sino siempre a 90 grados. Los brazos hacia atrás. Y así durante 15 segundos. Bien. Pausa, realizalos. Te recuperaste. Y vamos al de piernas. ¿Sí? El de piernas, el tronco recto. Para aquellos que hace mucho que no hacen. Siempre el tronco recto, separado de la silla. Y voy a apoyar la punta del pie arriba de la silla. ¿Sí? Voy a generar una coordinación con el tren superior, con los brazos también, que se vayan moviendo de forma cruzada. Pierna izquierda con mano derecha y viceversa. Espalda recta. Bien. Intento realizarlo rápido, ¿sí? Para aumentar un poquito más y trabajar un poquito más la parte aeróbica. Bien, ese es el de piernas. Y para aquellos que se animen un poco más, siempre que la silla esté bien firme, me voy a subir arriba de la silla. ¿Sí? Voy arriba. A ver si llega a ver ahí. Bien. Espalda recta, subo. ¿Sí? La misma coordinación que teníamos al inicio, esta sería la progresión del ejercicio. ¿Sí? Voy arriba. Bien. Y de esa forma trabajamos. En los dos ejercicios, cuádriceps, isquiotibiales y sobre todo psoas y glúteos también a la hora de flexionar y extender la cadera ahí. Bien, vamos con el de desplazamiento. ¿Sí? Me recuperé, pusiste pausa, lo realizaste el ejercicio y para aquellos que son iniciados, que hace rato, que no hacen nada, insisto, siempre lo mismo, voy a caminar con pasos largos hacia adelante y voy a volver de espaldas. ¿Sí? Y vuelo de espaldas. ¿Estamos? Aquellos que se animen un poco más, vamos a ir con un skipping lateral y vuelo rápido de espaldas. ¿Sí? Skipping lateral. Y ya giro. Skipping lateral, buena alternancia y vuelo. ¿Estamos? Bien, todos esos ejercicios, 15 de trabajo por 15 de pausa. ¿Estamos? Ahí terminamos el cuarto ejercicio, la primera vuelta. Recordá que son tres vueltas para terminar este segundo bloque de trabajo. ¿Sí? Entre pausas puedo ir elongando, corto, 5 o 6 segundos. ¿Estamos? Una vez que termine el segundo bloque, estamos por hoy. ¿Sí? Vamos a pasar a la elongación final. Bien. Bien. La elongación final, una vez que ya termine ese segundo bloque, debe ser así como iniciamos también con lo de movilidad articular. ¿Sí? Esta sería la tercera parte del entrenamiento, que es el final. ¿Sí? ¿Cómo vamos a iniciar? Elongando desde abajo hacia arriba. Y acá debemos hacer mucho hincapié y tomarnos el tiempo necesario para poder recuperarnos bien. ¿Sí? 15 segundos por grupo muscular. ¿Sí? Tanto de tren inferior a zona media hasta llegar a tren superior. ¿Sí? Sentados en la colchoneta. Muy bien. Vamos a poner acostado mejor. Piernas extendidas, ¿sí?
voy a llevar un pie arriba del otro, me tomo la punta y trato de estirarlo hacia acá. La espalda recta, inhalo por nariz, exhalo por la boca, tiro bien el gemelo. En caso de que no llegue a agarrarme la punta, inicio flexionando, me tomo el dedo gordo y lo llevo arriba, ¿sí? Mantengo, ya vamos estirando toda la zona posterior, aparte de gemelos, también isquiotibiales, se van activando en esta elongación. Repito la otra pierna. Una vez que terminé los 15 segundos con cada una, ¿sí? Dejo las dos piernas extendidas, brazos al cielo, inhalo por nariz y exhalo por la boca, ¿sí? Muy bien, hacia adelante, mantengo 15 segundos. Ya terminé con la zona posterior. Vamos a pasar a los flexores de cadera, los glúteos, espalda recta. ¿Sí? Muestro ahí por las dudas. Pierna extendida. Paso una pierna por arriba, la espalda recta. Me abrazo bien a esa rodilla. Mantengo 15 segundos, luego la otra. Luego vamos a pasar a los aductores. Planta con planta, manos en los tobillos. Con los codos presiono las rodillas bien abajo, la espalda recta. Y mantengo ahí 15 segundos. No puedo hacer esto, trato de mantener los planta con planta y las manos atrás y hago fuerza con las rodillas hacia abajo, ¿sí? Para poder estirar bien esta zona. 15 segundos. Me pongo al costado, rodilla con rodilla, bien alineado, toda una línea al cuerpo, ¿sí? Me tomo el empeine y llevo bien atrás para elongar los cuádriceps. 15 con una, luego 15 con la otra. Me voy a dar vuelta, boca abajo, voy a estirar abdominales, suave, miro hacia arriba, bien, me arrodillo, vamos a estirar la zona lumbar, brazo extendido hacia adelante y con la cabeza me miro lo mismo. Me relajo bien, estiro bien la zona lumbar. ¿Cuánto? 15 segundos. Puedo seguir ahí en la colchoneta o ya me puedo parar. Piernas ancho de hombro, inhalo bien por nariz, exhalo por la boca, me recupero bien. Vamos a ir con los hombros. Voy a estirar bien a un lado. 15 segundos. Recuerden, yo solamente les estoy mostrando. Lo hago durante 15 segundos de cada hombro. Voy con los bíceps. 15, los dedos hacia abajo. El brazo estirado no acá arriba ni allá abajo, sino en la misma línea del hombro, así estiramos bien también antebrazos y bien el bíceps. Me voy a entrelazar los dedos atrás y voy a levantar suavemente hasta donde llegue para estirar un poquito pectorales y ya empezar con los hombros, seguir con los hombros arriba, perdón. Vamos a ir con los tríceps, que fue lo que hicimos hoy, 15 segundos. Me voy a relajar, voy a ir a un lado, luego al otro, 15 segundos. Al centro, siempre la espalda recta, no ir hacia adelante. La espalda recta y bajar bien para podamos que haya buena irrigación, buen oxígeno, buen transporte de oxígeno a nuestro cuerpo, al cerebro y demás. Y así evitar un montón de cosas, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición desde el Facebook del Ministerio de Deportes de la provincia de Neuquén o desde mi Facebook personal, Alejandro Zambón. Ale Zambón, perdón, en Facebook. Espero que les haya gustado y pronto estaremos con otras rutinas.